un imposible fue su vida. Su decepción llegó hasta el cielo. Eso y mucho más leí. Por un amor en igualdad apostó y perdió, y sin embargo no dejó de luchar. Fingía ser feliz en su entorno familiar, y en un duelo interno escribió: Dios, oh no puedo más. Voy a salir de esta prisión del mundo al que me uní. No soy feliz, voy a alcanzar mi libertad que está esperándome sin temor. Esta prisión del mundo al que me uní. No soy feliz, voy a alcanzar mi libertad que está esperándome sin temor. Con un diario de mujer me encontré, lo recogí, lo leí otra vez. Qué increíble fue su esfuerzo, su decisión llegó hasta el fin. Es mucho más leí. Vale, Trini, naturalmente. Con esta, bueno, hay que volver a hablar de la nueva imagen, ¿no? Una Maritini diferente, diferente no solo en el aspecto físico, estético, sino también me da la impresión en el aspecto mental, ¿no? ¿Qué ha pasado en tu vida? Bueno, que ahora ya soy mayor. Sí, ya soy mayor. ¿Y cómo te has dado cuenta? ¿Y cuándo te has dado cuenta? ¿Y quién ha hecho que te des cuenta? Bueno, eso lo explico un poco en el diario de una mujer, ¿no? Que no solamente es esta canción, sino es un disco. Ya sé que no se puede hablar de discos, pero yo hago como los novelistas, que no puedo traer el disco, pero sí es interesante porque pienso que la mujer decide ser mayor o ser adulta en un momento dado que no tiene nada que ver con la edad. Y yo, pues ahora quiero ser mayor, quiero, te lo dije el otro día, quiero agradar y quiero gustar y quiero triunfar. ¿Y qué había pasado en ti antes, en que no se habían despertado estos sentimientos y estas ideas? Pues que era un poco más niña. Un poco más niña, y también quizá por una serie de motivos que tú y yo conocemos y el público también, pues de problemas, de gustarnos, que nos gusta un poco nadar contracorriente. Es decir, cuando yo iba al traje negro como un cura y tal, yo lo expliqué la otra vez, bueno, pues era una forma de protestar, porque entonces, y lo digo y lo repito, pues entonces se llevaba la señora muy pechugona, se con mucho muslo y tal y cual. Y dije yo, nada, pues yo totalmente enfundada, porque decían que es que si no, no se tenía éxito. Después pasé al periodo de los pantalones, ¿verdad? Que nadie llevaba pantalones, dijo, no, pues yo mis pantalones. Y ahora que todo que está de moda, pues el ir como más enfundada, pues iba al revés. ¿Y enseñas el muslo? Enseño mi alma, desnudo mi cuerpo,
y sin ningún tipo de pudor y con mucho cariño. Efectivamente, te has hecho mayor, Maritrini. Soy mayor, ¿verdad? ¿Me das un beso? Claro que sí, enhorabuena, muchas gracias. Adiós. Y a gritos lucha ya por su vida. Ole por la niña que hoy de salud no anda bien, pero que intenta vencer sus problemas. Ole por la juventud que pide amor de verdad, su pubertad no tiene fronteras. Ole por esa mujer que empieza su caminar, firme y segura de triunfar. Sabido escoger un compañero sin cortapisas. Ole por esa mujer que viene de trabajar y aún lleva ternura al hogar. Ole y ole y ole y tres veces ole. Vivan los pueblos y gentes que saben ganarle a este mundo mil y una sonrisa y un amor de por vida en justicia y en con las olas, si oye un desespero,
muelle por una mujer. A ti, hombre marinero, que al timón de tu barca no admites fracaso, tormenta que vence, la mar te la guarda y tu vida. Te devuelva.